¡Ajá! Bueno, mi gente, vamos a ponernos en esto y a empezar con la lista de ingredientes para este rico ponche de frutas navideño. Y por supuesto, es una bebida caliente deliciosa. Aquí estamos usando tres tipos de manzana. También voy a estar utilizando una naranja o una china, como decimos en mi país, piña, azúcar morena, jugo de naranja, ajá, canela, clavo de olor, ajá, una pizca de sal, nuez moscada, y esta tiene que ser molida, mi gente. Vamos a pasar a cortar nuestras manzanas en trozos medianos y la naranja en rodajas. Ahora vamos a utilizar una olla suficientemente grande para que todos estos ingredientes puedan hervir libremente. Vamos a empezar a ponerle nuestras especias, mi gente. La canela, el clavo de olor y la nuez moscada. Y esto lo vamos a dejar hervir por 5 minutos. Vamos a empezar a ponerle la piña y la manzana. Esto ya huele delicioso, mi gente. Ahora vamos a pasar a ponerle el jugo de naranja, el azúcar morena, y esta es al gusto. También le vamos a estar poniendo una pizca de sal. Recuerden, mi gente, que todo lo dulce lleva una pizca de sal para hacer el balance de sabor. Esto empieza a hervir y empieza a oler delicioso. Esto es una ricura, mi gente. Voy a aprovechar este momento para más o menos darle un aproximado de los ingredientes. Mi gente, esta bebida yo la hago al ojo. Es una bebida muy fácil de hacer. Como pueden ver, estoy usando suficiente manzana y solamente una naranja, porque la naranja es para aromatizar esta bebida al final. Por cada 2 tazas de agua usé una taza de jugo de naranja, así que usé 4 tazas de agua y 2 de jugo de naranja. Esta bebida ya está lista, mi gente, y ahora sí le vamos a poner la naranja para aromatizar. Esto es una delicia, mi casa huele delicioso. Esta bebida también te sirve para aromatizar tu casa. Mi gente, miren el final, este rico ponche de frutas navideño es una delicia. A mi familia le encantó. Si tomas alcohol, le puedes poner un chorrito de vodka y te aseguro que vas a impresionar a tus invitados con esta delicia. Si te animaste a hacer esta receta, mándame tu foto a mi página de Instagram como Sabor Dominicano y más. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, compartir este video por todos lados, Facebook, Instagram, WhatsApp, por donde quiera. Comparte este video hasta con el exnovio. Pasen bonitas fiestas, mi gente, y nos vemos en la próxima. Bye. We'll be right back.